Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos sean a otro video. Feliz inicio de fin de semana. Se nos fue rápido la semana, ¿no, hermana? Pues es que ya ves que nos quitaron un... Bueno, no nos quitaron, pues, sino que pues mucha gente no trabajó, no fue a la escuela el lunes. Y pues yo siento que cuando pasan esas cosas, como que la semana se va mucho más rápida. Quiero disculparme, no debería yo de hacerlo, porque el video del lunes se subió el martes, pero fue porque aquí nuestro estimado Johnny se fue de vacaciones y se le olvidó subirlo. Se le olvidó subirlo al poco paseado. Entonces, pues una disculpa. A veces pasan estas cosas. No, uno qué va a hacer. ¿Correr a Johnny? Tal vez. Oye, pues el día de hoy te traigo una historia bastante, bastante buena, hermana. Quédate a escucharla. De hecho, la historia de hoy y la historia del lunes, ahora sí lunes, están muy buenas para que te quedes a verlas. Si me quieres mandar tu historia, aquí te voy a dejar el correo electrónico para que me mandes tu historia. Lo único que yo te pido es que me pongas un título, no sé, mi novio me engañó con mi hermana. Una cosa así, ya la redactas y listo, yo me encargo de la magia. Trata de escribir lo más que puedas, desmenuza más la historia, no tan cortita, para poderla hacer video, y ya yo me encargo de quitarle lo que no nos sirve con lo que no nos funcione. Pero bueno, como ya leíste en el título del video, me engañó y me dejó grave en el hospital. Quédate a escuchar esta triste, triste historia porque está de verdad que triste, hermana. Pero bueno, antes de comenzar, recuerda que tenemos un grupo, un canal de WhatsApp en el que te puedes unir. Y aquí al lado estará apareciendo el código QR, y si no, en la parte de abajo te dejo el link. No olvides escuchar nuestro cover, que en la parte de abajo te dejo el link del canal de música, o lo puedes escuchar en cualquier plataforma digital. Y hermana, no olvides comprar tu playera. Ya de hecho, justo hoy que tú estás viendo este video, estoy empezando a hacer todos los envíos de la gente que ya compró, así que muy pronto la vas a tener en tus manos, gracias a la gente que ya la adquirió. Y si no, adquiérela ya, aquí te dejo la página donde la puedes conseguir. Así que bueno, si ya te suscribiste, me sigues en todas mis redes sociales, escuchaste mi cover, cómprase tu playerita y activaste la campanita, vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Resulta que en agosto del año pasado, hermana, yo entré a trabajar a la comandancia de policías. La verdad es que todo iba bastante bien en el trabajo, me iba bien, estaba tranquila. Para esto yo tenía como 6 meses de haber terminado una relación bastante larga y bastante feita. Entonces yo estaba enfocada 100%, ya sabes, hermana, y fíjate, siempre pasa, cuando uno está enfocado en no salir con nadie, en no querer hablar con nadie, en enfocarse en el trabajo y en uno mismo, pasa lo que no quieres que pase. Bueno, hermana, para este punto yo estaba estudiando también y estaba pues en la comandancia. Entonces yo estaba 100% enfocada en mis estudios y pues en mi trabajo. Yo la verdad es que en el trabajo, pues yo iba, mira, a lo que iba, a trabajar, no hacer amistades, andar wiri wiri guaraguara con la gente. No, yo iba a trabajar directamente porque, pues te digo, estudiaba, trabajaba. Entonces yo la verdad no tenía tiempo para otra cosa. Bueno, para esto, yo me la llevaba muy bien con mis compañeros, con mis compañeras de trabajo, te digo, normal, todo tranquilo. Pero para esto, entre todos estos compañeros, estaba el cucaracho. El cucaracho de esta historia, hermana, que me echaba la miradita, que hola, ¿cómo estás? Que buenas tardes, que pues muy cordial, muy formal, muy coqueteo, muy uyuyuy. Pero yo como que te digo, ay, no, yo no quiero nada con nadie. Fíjate, hermana, yo hasta era grosera con él. O sea, yo sé que vas a decir, bueno, el hecho de que no quieras con nadie no significa que tengas que ser grosera, yo lo sé. Pero como que yo estaba muy así, o sea, protegida de que nadie me hable, de nada, ¿sabes? Entonces llegó un punto donde sí le contestaba medio grosera y hasta evitaba, no le contestaba a veces, o sea, me decía que buenos días, buenas tardes, ni le contestaba. Y llegó un momento donde ni siquiera quería voltearlo a ver, hermana. Te lo juro que yo lo evitaba lo más posible. ¿Qué pasó? Que mira, a veces la gente somos como los chicles. Entre más nos pisan o entre más pisas a la gente, más se pegan. Entonces yo, entre más pisoteaba a este güey, al cucaracho, para que no me hiciera caso, para que no me hablara, pues más me sonreía. Él seguía siendo muy amable, muy lindo. Hasta que, ¿qué? Pues caí. Caí, hermana, caí, porque pues ya era demasiado. Por más que lo tratara mal, pues el muchacho ahí seguía y seguía. Entonces yo también le empecé a corresponder las miraditas, la sonrisita, coqueta, ya sabes. Hasta que un día iba saliendo del trabajo, te digo, ya para ese momento sí le contestaba lo que me... Buenos días, buenas tardes, lo que me dijera, ¿no?
Entonces, un día iba saliendo y en eso llega y me dice, ven, me dice el cucaracho. Y yo, nerviosísima, yo estaba muerta de nervios y yo como que, y me acerco. Y me dice, oye, es que te quería pedir un favor. Y me da un papelito. Y me dice, este es mi número. A ver si me puedes mandar un mensaje porque te quiero pedir un favor. Hijo, pues, ¿qué quería? Pues obviamente mi número de teléfono, pero yo creo que era más sencillo que me lo pidieran, ¿no? Pues, no sé, yo dije, ¿por favor de qué? Total, así quedó. Hermana, mira, te voy a decir algo. Yo te digo, yo pues no quería nada, pero sí sentí las maripositas, que ojalá se hubieran ahogado ese día. Sentí las maripositas en el estómago cuando alguien pues te llama la atención. Sí me emocioné, la verdad sí me emocioné que me diera pues su número de teléfono y que me pidiera que le escribiera y todo. Pues bueno, total, llego a mi casa y le mando un mensaje, le puse, hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas, no? ¿En qué te puedo ayudar? Hermana, me dijo, de verdad, yo dije, ¿qué forma de ligar tan rara? En eso me pone, es que te quería pedir la clave del internet de tu área. ¿De qué me hablas? Pues obviamente lo hizo para sacarme plática. ¿Por qué? Porque de ahí empezó el, ¿y cómo estás? ¿Y qué estás haciendo? Y shalala. Y ya te la sa, ¿pa' qué te la cue? De aquí pa'l real, hermana. Todos los días comenzamos a platicar. Te digo, hermana, hablábamos de buenos días, buenas tardes. Ya en el trabajo, pues nos echábamos. En el trabajo, eso sí, no hablábamos, pero sí, ya era más frecuente que nos rozáramos y que y nos saludáramos y así, pero ya era una rutina hablar todos los días. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que me fui enamorando, hermana, me fui enamorando cada vez más y más y más y más, porque pues ya era mucho, ¿no? Estar platicando todo el día con una persona, platicarle todo el día algo y que te platiquen, pues sí, hermana, empecé a sentir, pues, sentimientos por esa persona. Te dejé un dato súper importante que no es que no te lo haya querido decir al principio, hermana, es que te lo quería decir hasta ahorita. Yo soy mamá de 3 niños, de 3 hijos. Yo tengo 3 hijos. Entonces, yo esto no se lo había contado al cucaracho. ¿Por qué? Porque a mí me daba miedo decirle que pues yo ya no le gustara, que me dejara de hablar por eso. Entonces, pues para ese punto yo, no es que negara a mis hijos, es que todavía no le contaba, como que todavía no había esa confianza. Y además creo que si tú eres mamá, me entiendes, como que presentar a alguien a tus hijos así de buenas a primera, pues no, ¿verdad? Entonces yo me esperé y dije, ¿cómo le digo que soy mamá de 3? Pues llegó el punto, el momento que tenía que confesárselo, ¿no? Entonces ya le dije, oye, pues yo soy mamá de 3 niños. Y me dijo, no te preocupes, todo bien. Yo también soy papá y tengo una niña, pero yo estoy separada de la mamá de mi hija. Y pues todo bien, hermana, la verdad es que nos aceptamos tal cual como éramos. Y fue algo muy, muy bonito porque a partir de ese momento como que ya se abrió esa parte como más íntima de los dos, de hablar de los hijos y demás, pues yo sentía que cada vez nos encariñábamos más y más, o por lo menos yo pensaba que era mutuo, no nomás yo. Pues bueno, hermana, en el trabajo ya nos llevábamos detallitos, ya estábamos como que más pues, unidos, ¿no? Por así decirlo. Hasta que ya dijimos, bueno, pues ya hay que planear la primera cita, ¿no? Fuera del trabajo, porque sí, en el trabajo nos veíamos diario, pero ya dijimos, pues una cita ya los dos, ¿no? Empezamos a planear la primera cita y A ver, hermana, quiero que me digas, piensa 3 segundos. Fue la cita más extraña del mundo. Adivina en dónde, qué lugar fue nuestra primera cita. 1, 2, 3. En un panteón. ¡En un panteón! Pero espérame, o sea, ¿no crees que fuimos a visitar a alguien o nos fuimos a sentar ahí con una mesita y 2 copitas de hecho? No, o sea, lo que pasa es que acá de donde yo soy, no sé, supongo que en muchos lugares hacen recorridos en los panteones, ¿no? Así como un tour, vaya. Entonces, pues nosotros agarramos un paseo a un panteón y ahí fue nuestra primera cita. Pero mira, uno cuando está pues enamorado, cualquier cita acepta, hermano, hasta el panteón aceptas. Entonces, pues ándale que ya, pues fuimos al recorrido, como era de noche, pues la pasamos muy bien, andábamos agarrados de la mano, salimos del recorrido, nos dimos un beso, me llevó a mi casa, nos volvimos a besar. Y pues nos quedamos hasta tarde platicando. Y déjame te digo una cosa, hermana. Yo no sé si te ha pasado. Esta es una sensación bonita, la verdad. Cuando te besas con alguien y al día siguiente lo tienes que ver, ya sea en el trabajo, en la escuela o en donde sea,
pues los nervios, ¿no? Te dan muchos nervios decir, ¡ay, ayer nos besamos! ¿Fue la adrenalina de ayer o qué va a pasar? No sé, hermana, entonces pues ya al día siguiente nos vimos, pues andábamos bien nerviosos los dos. Hermana, pues ya íbamos como para el mes de estar saliendo, él siempre me visitaba ahí en mi colonia, porque para esto yo no lo llevaba a mi casa, yo vivía con mis hijos y vivía con mi papá. Entonces, como te dije hace ratito, la verdad no creía conveniente pues todavía presentarlo en mi casa o llevárselo a mis hijos. Creo que es un tema muy delicado y es cuando dices, ay no, pues me voy a esperar poquito, ¿no? Pues total, hermana, que ya estábamos como que más enamorados, ¿no? Íbamos al cine, salíamos y demás. Un día estábamos de hecho en el cine, íbamos entrando y yo colgué una llamada con una amiga y me dice mi amiga, ay, ¿dónde estás? Y yo, ah, estoy con un amigo en el cine, porque pues no éramos novios. Entonces cuelgo y me dice, oye, pero tú y yo no somos amigos, ¿eh? Los amigos no se besan. Y yo, ah, bueno, ¿entonces qué somos? Y me dice, pues no sé, dime tú. Y yo, pues no sé, pues tú dime, ¿no? Pues, y empezamos con que no, pues tú dime. Y así quedó la plática y no tocamos el tema más. Pasaron varios días, hermana, y durante estos días el cucaracho me hacía este tipo de comentarios, ¿no? De que no somos amigos. Entonces yo supuse que pues él ya quería que fuéramos novios. Contexto. Este cucaracho, a lo que yo sabía por gente, por él y por demás, es que había tenido una relación muy conflictiva con la mamá de su hija, que de hecho lo engañaron, o sea, que él había ido muy, muy, muy mal. Así que, hermana, uno cuando está enamorado es ciego completamente. Y yo decidí tener un detalle con él. ¿Qué detalle? Pues ahí te va, ¿cuál detalle? Pues bueno, hermana, fíjate, error número uno de todas las personas, no nada más de las mujeres, esto va parejo, hombres y mujeres, el querer arreglar algo que está roto y que no nos pertenece. Una cosa es ayudar en el proceso a alguien a sanar y otra cosa es quererlo sanar o querer sanar a esa persona cuando no nos corresponde. A las personas que están rotas les corresponde sanar esas heridas, porque cuando tú te haces cargo, te haces como, te quieres sentir como el superhéroe de las personas y quieres sanarlos, y cuando no puedes, pasa lo siguiente. Yo sabía que él tenía una hermana, entonces, ¿qué hice? Empecé a buscar, a stalkear y bla, 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 y encontré a la hermana del cucaracho. Entonces, como yo ya sabía que el cucaracho quería ser mi novio, me tiraba indirectas, entonces dije, bueno, pues que me cuesta a mí dar el empujoncito, ¿no? Entonces me contacté con la hermana del cucaracho y le dije, oye, ¿será posible que me puedas ayudar a entregarle un ramo de rosas? Es un regalo que le quiero hacer. En ese ramo decía que sí, él quería ser mi novio. O sea, yo me le declaré a él, al cucaracho. Le mandé las flores, decía, ¿quieres ser mi novio? No me juzguen, yo sé que a lo mejor estuvo mal. Pero él, pues, hermana, era lo que me nacía en ese momento. Pues total que le llegaron las flores. ¿Y qué crees que fue lo que pasó? Pues me dijo mil halagos, ¿no? Me dio mil halagos, gracias por las flores, nunca nadie había hecho esto por mí, te lo juro, bla, bla, bla. Pero la verdad es que no estoy seguro de que seamos novios. Y yo, pues obviamente me puse triste, obviamente fue... Pues me agüité, hermana, pues es que era obvio, ¿no? Porque pues después de tantas... Fíjate, el otro día leí esto que decía, perdón por pensar que me querías y querías estar conmigo, pero es que... Me diste a entender que querías estar conmigo y que me amabas. O sea, ¿por qué haces entender esto a una persona y el momento de darle seriedad, pues resulta que no? Entonces, ¿quién estuvo mal? ¿Quién se confunde o quién da esas señales? Porque al final el cucaracho sí me tiraba indirectas y demás. Total que, pues obviamente me puse triste, pero yo dije, bueno, voy a entenderlo porque pues viene de una relación muy fea, muy conflictiva, muy tóxica. Entonces, pues le da miedo, ¿no? Porque él me decía, es que me da miedo, que no sé qué. Yo me hice muy amiga de su hermana y su hermana me dijo, mira, te voy a decir la verdad. Mi hermano nos ha contado a mí y a mi mamá que si quiere contigo, pero que le da miedo salir lastimado nuevamente. Pero bueno, hermana, yo entendí, traté de ser comprensiva. Dije, bueno, le voy a dar tiempo a lo mejor, ¿no? Pues total que el siguiente fin de semana de que yo le había mandado esas flores, me invitó a salir, fuimos a caminar y ya me empezó a platicar todo, ¿no? Que porque le daba miedo, que porque no había aceptado. Para no hacerte el cuento largo, ese día terminamos siendo novios. Él era muy lindo, me visitaba todo el tiempo, sus días libres me los dedicaba a mí. Era, o sea, de verdad, hermana, empezamos a tener una relación muy bonita. Hasta que llegó el momento de ahora sí, porque yo vi ya seriedad y formalidad, decidí presentárselo a mis hijos y a mi papá. La verdad es que yo con su hermana me la llevaba muy bien, no la conocía todavía en persona, todo era por chat, y me la llevaba muy bien hasta que un día me dijo que lo acompañara a un mandado, no sé qué, y de ahí me llevó a su casa. Me presentó a su mamá, la verdad, una señora muy linda, la hermana también, y entonces, hermana, dije, perfecto, creo que ya se culminó
lo que tanto quería, una relación formal con el cucaracho. Pues iba todo perfecto, de hecho el 31 de diciembre la pasamos juntos, me llevó con su familia, conocí a tíos, hermanos, cuñados, sobrinos, demás, o sea, ya era muy, muy, muy formal. El 31 de diciembre, después de la cena de fin de año, ándale que nos encontramos a la mamá de su hija con otro hombre. El cucaracho se puso mal, hermana, de verdad se puso muy mal y yo pues me saqué de onda con su reacción, ¿no? Y me dijo, no, no, pero no creas que es por mí, ¿eh? No, es que, o sea, ¿cómo va a andar con alguien y le va a hacer creer a mi hija que tiene otro papá? No, entonces, como que por un momento dije, sospechoso, pero también entendí porque yo soy mamá. Dije, claro, a lo mejor está así, se puso así porque pues no quiere que le presenten otro señor, ¿no? A su hija y que le vayan a quitar el papel de papá. No sé, hermana, yo la verdad traté de justificarlo de todas las maneras posibles. Y pues bueno, hermana, ¿qué pasó? Que a partir de este momento todo se tornó rarísimo. En el trabajo todos sabían que éramos novios, la verdad era algo que no se ocultaba, pero ya era muy raro porque ya no me visitaba. Antes no nos dejábamos de ver, de verdad, para nada, y ahora duraba hasta 10 días sin visitarme, sin ir a la casa. De verdad, ya estaba como que con un comportamiento muy extraño. Hasta que tuvimos nuestra primera discusión y fue porque una amiga de él, le vamos a poner Jimena, ¿no? Le comentó sus fotos, pero yo ya sabía que era su amiga, que se la llevaban muy bien, pero hubo un momento donde sí me puse muy celosa porque ella le puso bebé, algo así, en una foto. Y él también le contestó con bebé. Y yo, entonces yo le reclamé y me dijo, ay, es una amiga, ya te había dicho. Y yo, sí, bueno, total que al final terminó aceptando. Me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, estuvo mal, ya no se va a volver a repetir. Pero hermana, la verdad es que sí me quedó como que, ojo de loca, nunca se equivoca. Te digo que ya casi no nos veíamos, decía que estaba muy cansado, que tenía problemas de dinero. De hecho, yo empecé a cocinar para llevarle lonche al trabajo para que él no gastara. O sea, yo hacía todo lo posible para que él estuviera bien y no tuviera problemas y que sí me pudiera visitar o que sí pudiéramos pasar tiempo juntos como antes. Para esto, hermana, yo necesitaba una computadora porque digo que estaba estudiando, él también estaba estudiando. Entonces, yo necesitaba una computadora y como él tenía problemas económicos, me dijo, ¿sabes qué? Si quieres, te vendo la computadora. Y yo, ah, súper, o sea, sí le ayudaba yo, me ayudaba a mí. Y pues bueno, total, así queda, ¿no? Iba saliendo del trabajo, iba para la tienda, yo, con un compañero de trabajo. Pues, hermana, fíjate, ahora que lo pienso, sé que fue una excusa. O sea, nada más estaba buscando una excusa para terminarme. Se enojó muchísimo, me armó una escena de celos, me dijo que por qué, que era una tal por cual, que bla, 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 y me terminó, hermana. Entonces, obviamente, yo me puse mal. Le rogué, pero rogué muchísimo, hermana. Te lo juro, y que no, te lo juro, es un amigo, porque realmente salimos a la tienda. O sea, no hicimos nada malo, pero él estaba buscando algo, hermana, algo. Total que a los días nos volvimos a ver. Yo dije, porque aparte de que le rogué mucho y lloré mucho, pues dije, bueno, le voy a dar su espacio, ya no voy a estar como que ahí insistiéndole. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Es que yo sí te quiero mucho, yo sí quiero estar contigo, pero es que me da miedo que me lastimes, ay, ay, ay. Pues, hermana, nos empezamos a tratar, pero ahora ya como amigos. O sea, nos seguíamos viendo y hablando, pero como amigos, supuestamente, ¿no? Y un día me pidió prestada la computadora que él me había vendido para algo de la escuela. Y yo le dije, ah, sí, está bien. Y le presté la compu que él me había vendido. Pues le presté la computadora toda la noche, el día siguiente me la regresa. Ay, hermana, pues, ¿qué crees que sucedió? Bendita computadora. Él dejó su WhatsApp abierto en la computadora y yo sé que estuvo mal haberlo revisado. Como dicen, pues cuando tienes a un cucaracho, el que busca encuentra. Porque no deberías de encontrar, aunque le busques, si estás con alguien bien. Me meto, hermana, y efectivamente esa amiguita que le decía bebé, que es su mejor amiga Jimena, que nada que ver, que no sé qué, pues era todo que ver, se andaban coqueteando. Pero eso no es todo, hermana. Cuando el mundo se me vino abajo fue cuando me meto la conversación al chat con la mamá de su hija, que supuestamente no tenía nada que ver. Hermana, ella le mandaba fotos, ya sabes cómo. No, hermana, yo en ese momento casi me da un infarto de tristeza, de coraje, de decir, no puede ser posible que me haya estado viendo la cara todo este tiempo. Hermana, pues obviamente le reclamé, yo me puse muy mal, lloré muchísimo otra vez. Él me dijo, ay, esas conversaciones son cuando no estábamos juntos. Teníamos 2 semanas de haber terminado y además esas conversaciones ya tenían mucho tiempo. O sea, era cuando estábamos juntos. Obviamente yo fui con su mamá, fui con su hermana, les conté todo.
Yo estaba destrozada, hermana, destrozada porque ni siquiera una disculpa me pidió. Ay, hermana, pues días después dije, bueno, fíjate, me resigné, ¿no? Dije, bueno, ya no voy a estar con él, por algo pasan las cosas. Hermana, a los días yo estaba platicando con su hermana porque pues yo me la llevaba muy bien con ella, la visitaba y demás. Y en eso me dice, ay, se me hace que estoy embarazada, jajaja, ja, ja, no me ha bajado, no sé qué. Y yo, ay, imagínate que a mí también. Y gracias a eso me acordé que a mí tampoco me había bajado. Y yo, no, a ver, espérame. Y saqué cuentas y dije, sí, no, ya tengo varios días que no, pues no me baja, ¿no? Yo soy muy exacta. Entonces dije, ¿qué está pasando? Pero hermana, o por otro lado dije, no, estoy tranquila porque yo me había operado para no tener bebés. Entonces dije, es imposible que quede embarazada, ¿no? Hermana, pues voy a comprarme una prueba nomás, porque algo me decía que me la comprara. Hermana, sale positiva la prueba. Y yo, ¿pero cómo es posible este suceso? Se supone que yo no puedo quedar embarazada. Hermana, pues le conté a mi cuñada, le conté a mi suegra, me dijeron, vente para acá, vamos a hacerte unos estudios de sangre. Fuimos y efectivamente salió positiva, hermana. Yo les dije, por favor, no le digan nada todavía al cucaracho. Pues hace cuenta que les dije, vayan, corran y díganle. Le dijeron, ¿y sabes qué me dijo el cucaracho? Ah, ya me dijeron que estás embarazada y una vez te digo que yo no quiero tener bebé. Yo no sé cómo le vas a hacer, te las arreglas sola porque yo no quiero ser papá. Otra vez. Hermana, obviamente yo quedé en shock porque pues yo tampoco quería ser mamá, ¿no? Por algo yo ya me había pues preparado para no volver a ser mamá. Fue algo muy feo porque él me dijo que, es más, me insinuó que era de otro. Dijo, no, seguro fue con otro, pero obviamente yo no había estado con nadie más que con él. Y su mamá todo lo contrario, me dijo que contaba con su apoyo, que me apoyaba en todo lo que necesitara. Para esto yo dije, a ver, algo tiene que estar mal. Entonces fui al ginecólogo para que me revisara porque, pues hermana, era casi imposible que me sucediera esto. Pues hermana, fui con el ginecólogo, el mismo que me operó, y me dijo, mira, hay una probabilidad muy grande que tu embarazo sea ectópico. Esto pasa, hermana, cuando el bebé se empieza a formar fuera del útero. Entonces, bueno, ya me hizo un ultrasonido y efectivamente sí era un embarazo así. Me dijo que inmediatamente teníamos que sacar al bebé. Le hablé a mi suegra, o bueno, a la mamá del cucaracho y al cucaracho y les dije, pues él feliz de la vida. Él feliz de la vida, me dijo, hasta se ofreció, no, si necesitas algo, dinero, algo, lo que quieras, porque pues, estaba feliz de saber que pues, no estaba embarazada. Hermana, pues me internaron durante 3 días con indicaciones del doctor porque tenían que ver y averiguar en dónde estaba bien el bebé para poder sacarlo. Y pues hermana, total que yo me sentía bien, todo bien, me regresé a mi casa, estuve en la casa como a los 8 días, yo me empecé a sentir muy mal, tuve un sangrado. ¿Y qué pasó? Pues que reventó y pues me tuvieron que llevar a urgencias al hospital. Gracias a Dios. Quien me llevó fue el papá de mis hijos, que la verdad, si no hubiera sido por él, hermana, yo no te estaría aquí contando la historia. Ay, hermana, estuvo horrible porque me metieron al quirófano, mi presión arterial estaba horrible, yo me estaba yendo de verdad. En ese momento yo me estaba muriendo de coraje de saber qué estaba pasando, todo esto yo sola, que el cucaracho estaba feliz ahí por la vida, que estaba contento. No, hermana, fue muy, un proceso muy doloroso, tanto emocionalmente como pues en mi cuerpo, de todo, porque tuvieron que sacar al bebé. Una enfermera me dijo que el bebé me dejó ver, eran más o menos 3 meses lo que tenía el bebé, y yo estaba segura de que era un niño, estaba destrozada completamente, y mi corazón ni se diga. Después de esto, de haber pasado un proceso tan doloroso emocionalmente, física y emocionalmente, pues no volví a ser la misma. La verdad es que no sé si alguien ha pasado por esto solo, hermana, sola. Es algo tan feo, que no tener a nadie en ese momento. Yo te juro que me sentía fatal. Yo no entendía qué había hecho mal en la vida para tener a un hombre tan basura como el cucaracho que me tratara de esa manera si nunca le hice daño, al contrario. Lo que hice fue darle amor y cariño. Yo no he visto al cucaracho desde entonces y te voy a decir algo y te voy a ser muy honesta. Es que lo extraño y no sé si es por quererlo ver, confrontarlo y decirle sus verdades, sacar todo mi coraje, no sé, pero la verdad es que sí, lo extraño. Sufrí una depresión y sigo pasando por una depresión muy profunda, hermana. Mi vida dio un giro completamente, dejé de trabajar, de estudiar. No me he recuperado ni emocionalmente, ni económicamente, ni nada. O sea, de verdad he estado súper deprimida con todo lo que me ha pasado. Él rehizo su vida, tiene novia y yo no, ni siquiera puedo. No sé cómo seguir, hermana, no sé cómo continuar mi vida, no sé cómo seguir después de haber pasado todo esto.
Te lo juro, yo necesito que tú me des un consejo porque yo no sé qué hacer. De verdad, siento que estoy sola. El único motor que tengo y por lo que estoy de pie son mis hijos. Pero la verdad es que me cuesta tanto levantarme de la cama actualmente. Yo no sé si alguien ha pasado por esto. Y si alguien lo ha pasado, necesito que por favor me digas qué puedo hacer para poder continuar mi vida. Mi hermanastra se casó con mi novio. Pero es que tienes que quedarte a escuchar porque mi mamá la apoyó. Mi mamá...